En un ambiente lleno de algarabía y mucha cultura, las familias, autoridades y militantes sandinistas inauguraron el paseo Héroes y Mártires de la Revolución, ubicado en el centro del municipio de La Paz Centro. Nos permite compartir un poquito más en familia, hay un espacio para recrearse sanamente. Me parece una bonita inversión. Gracias a nuestro comandante, gracias a Dios La Paz Centro va prosperando. Sí. Más grande y más bonito. Lo que están logrando mis nietos, porque yo no viví esto, pero mis nietos lo van a vivir ya. Cada día mejor, esto va mejorando. Muy importante que lo cuidemos todo para que podamos tener todo bonito, siempre. Para demostrarles que siempre los tenemos en nuestro corazón, que son los que nos ayudaron a ser libres de la dictadura militar somocista. Además de los ambientes también recreativos. Ah, no, está precioso. Nosotros venimos de León, y estamos viendo que La Paz Centro cada día se está poniendo más lindo. Este es un sitio que sintetiza la historia de Nicaragua. Cuenta con 20 mopping de la historia de 130 hombres y mujeres que dieron su vida en la defensa de la revolución. Esta es la primera etapa con una inversión de 3 millones. Dios primero, mediante que nuestras alcaldías del Frente Sandinista, que dirige nuestro comandante Daniel y nuestro compañero Rosario, hemos venido cambiando cada municipio, todos los municipios, y en esta ocasión La Paz Centro. Sí, nos sentimos orgullosos, pero más que orgullosos nos sentimos comprometidos, y hemos dicho que si ayer ellos derramaron esa sangre, nosotros, aún las viejas generaciones y las nuevas, estamos dispuestos a derramarla de nuevo. No pudieron ni podrán. Esta primera etapa fue dedicada al compañero héroe y mártir Noel Ernesto Ortega Castillo en el 42 aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Fátima Suazo, Lo que se vive.